Hola, hola mis tejedoras. Hoy nos vamos a tejer este precioso gorrito con estas orejitas tan monas que va a gustar a cualquier niña e incluso a cualquier adulto. Pues aquí en este gorrito, pompones son opcionales, pero veis si yo he puesto, pero lazos sí se puede hacer o no se puede hacer. Esto, digamos, terminación del gorro. Podéis elegir cada uno, yo creo que más importante que os voy a enseñar cómo se teje este gorrito y, y poco más. Abajo, debajo del vídeo, quien quiera comprar patrón, está muy detallado, está escrito para edades desde 0 meses hasta la cabeza de adulto. Así que he calculado todo, todos los casos posibles, así que se podrá tejer para, llegar, diría yo, cualquier edad. Y este gorro viene con forro, ¿veis? Vamos a tejer gorro doble con este forrito. Si tú no quieres tejer forrito, pues tejes lo mismo gorro, pero sin tejer segundo gorro, que es el forro de este gorro. Por parte trasera, pues el gorrito es así. Y esta lana, pues de lana, lana que voy a usar se llama mink yarn. Yo lo compro en AliExpress, es como Angora, pero de vez de Angora es una lana de bisón. Se llama mi yarn o lana de bisón que podéis encontrar o cualquiera que tenéis con pelusa. o también se puede tejer con lana mirina siempre y cuando entras en, digamos, mi muestra de tensión. Así que tendrás que combinar agujas más o menos para que tú muestra de tensión sea más o menos aproximada a la mía ojo la muestra de tensión yo hice con agujas número 3 pero y gorro como tejo en circular en circular yo aprieto un poco tejí con agujas 3,5 así que jugando un poquito con agujas se puede conseguir que gorro sea más grande o más pequeño. Incluso este gorro, tejiendo con lana un poquito más gruesa, te saldrá un poquito más grande. Con más fina, te saldrá más fino. ¿Qué edad? No lo sé. Depende lo que queréis tejer. ¿Qué tienes que saber en este gorro? ¿Tienes que saber tejer vueltas acortadas. Si no sabes tejer vueltas acortadas, primero que te aconsejo antes que empieces, aunque voy a enseñar todo aquí, fila por fila estas vueltas acortadas, te aconsejo practicarlo antes en una pequeña muestra más que nada para que no te choque, que es difícil, etcétera. No es difícil, es fácil. Así que esto está tejido con vueltas acortadas. Y luego ya hay formación de las orejas. Y chicas, poco más que voy a explicar de este gorro, empezamos a tejer. Bueno chicas, ¿qué nos hace falta? Una muestra de tensión. La muestra yo hice con agujas número 3, pero en circular voy a tejer con agujas tres y media. Como en circular tejo un poquito más apretado por, para que no sea muy apretado. Elegí agujas un poquito más grandes. Pues lana, a ver lana, yo tengo de este tejo de mint yarn. Si, si vives en España lo puedes encontrar en AliExpress, en bueno en plataforma china. Si vives en otras ciudades y no la tienes, puede ser que no. Yo os enseño grosor. Voy a tejer con doble hebra. Veis la lana sin lavar, esto está lavada. Sin lavar, ¿ves? Está, pues no tiene como pelito mucho. Con lavado, pues esto es pelito que sale. Está muy suave el pelito. Y se abre también la hebra un poquito. Así que sin lavar, es la hebra. Pero buscar alguna para tejer con agujas número 3. Más o menos 3 milímetros, 12 y media. Cuando se abre si es más esponjosa pues más o menos 3 milímetros en la hebra el grosor así que cualquiera os puede valer así que doble hebra y aquí hay un hilo auxiliar cuando ya haces tu muestra de tensión la lavas la secas y pues la midas pues así 10 centímetros en mi caso y mis filas 6 centímetros vamos a ver aquí aquí muestra punto liso aquí no apunté, pues agujas 3,5 estos son agujas circulares vamos a tejer en círculo pues que nos hace falta saber nos hace falta saber circunferencia de cabeza en mi caso será 55 centímetros más o menos para edad 10 12 13 años así que os puede valer quizá un poquito menos también restamos de estos centímetros 10% 55 menos 5,5 sale 49 y 5 centímetros 49 5 centímetros traduzco a mis puntos como 20 puntos son 10 centímetros pues dos puntos un son centímetro. Son 99 puntos. Este número de puntos tiene que ser divisible entre 4. Así que redondeo a lo grande. A 100 puntos. Estos son puntos que tendré que montar. De momento apartamos. ¿Cómo vamos a, a montar los puntos? Los puntos vamos a montar con el borde abierto. Para borde abierto te hace falta alguna lana a auxiliar cualquiera que tengas por casa y haces una trenza que contenga pues cadenetas que contenga más puntos que vas a montar más que nada para que no te quedes corta y luego que vas a hacer con esta trenza es Veis la trenza delantera y por este lado, veis, hay bolitos. Entonces, introduces aguja en esta bolita atrás y levantas el punto. En siguiente, y levantas el punto. Veis, yo elegí la hebra un poco más gruesa para que no sea tan costoso de montar los puntos. Y levantas el punto. Y ya está. Cuando ya levantas todos los puntos, compruebas que no está nada cruzado, que los puntos están bien, no estén girados ni nada. Voy a ver los míos. Ya está. Y junto en círculo. Simplemente empiezo a tejer en círculo. Tejemos tres filas con el punto liso, o sea, todos los puntos a derecho. Aquí no mirar el marcador, aquí no me hace falta. Lo puse para contar los puntos porque a veces ayudo con ganchillo montar los puntos. Así que vamos a tejer tres filas con el punto derecho. Pues cuando tengamos ya nuestras tres filas, vamos a preparar marcadores para marcar dónde van a hacer las orejas, etc. Pero antes de que vamos a marcar las orejas, vamos a contar para que entendáis visualmente qué vamos a hacer. Este es nuestro gorro, y aquí va a estar orejas por este lado y por este lado total recordamos que tengo 100 puntos tú puedes tener tu número de puntos pues este número de puntos 100 habrá que dividir entre 5 en mi caso se divide perfectamente y no hay restos esto significa esta parte delantera esta trasera para orejas trasera, y otra oreja son una parte de los puntos, o sea, por 20 puntos. Y para parte delantera son dos partes de puntos, o sea, 40 puntos. Si sumas todos son 100 puntos. Este número de puntos hay, habrá que partir. Bueno. Vamos a partir más adelante, pero yo os enseño ya cómo partir. Dejamos en el medio 4 puntos, entonces 20 menos 4, 16 entre 2 son 8, entonces, 8 puntos y 8 puntos. ¿Vale? Por aquí igual 4 puntos, 8 y 8, y nuestro comienzo. Será aquí en parte trasera. Esta es nuestra parte trasera donde está marcador. Entonces aquí serán 10 puntos y 10 puntos. Esto es inicio de la fila. Pero vamos, como vamos a tejer ahora con ida y vuelta, pues esto no importa mucho. Voy a cambiar aquí marcador de inicio de fila con otro marcador de otro color y tengo rosas y amarillos entonces parte trasera son 10 puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y mi primer marcador de la oreja está por aquí la oreja son 20 puntos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 mi oreja y por este, este lado hago lo mismo. Mira, chicas, también es la parte trasera, 10 puntos. Esta es mi oreja. Hay que dividir en una oreja solamente 4 puntos. Estos 4 puntos. Aquí son 8 y 8. Es decir, ahora nos vamos a tejer con vueltas acortadas esta oreja. Luego ya vamos a girar y tejer esta oreja con vueltas acortadas. Voy a. Recoger cuaderno para empezar vamos a empezar a tejer todo hasta este punto, es decir, cuatro puntos, y voy a dar la vuelta, entonces tejo todos estos puntitos, paso marcador. Dejo 8 puntos de oreja más 4 puntos estos centrales. 1, 2, 3, 4. Total 12 puntos. Este marcador ya no me hace falta, lo quito. Doy la vuelta. Las vueltas cortadas voy a hacer pues no rodeando la hebra sino haciendo así el aumento y tejo con los puntos revés estos cuatro puntos 1 2 3 4 hasta el siguiente marcador ya no me hace falta marcadores doy otra vez la vuelta otra vez hago así el aumento tejo cuatro puntos un 2, 3, 4. Este aumento voy a tejer con este siguiente punto. Entonces introduzco la aguja y tejo el punto derecho. Doy la vuelta. Ahora siempre vamos a aumentar en un punto. Hago ah, otra vez aumento. Tejo ya 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5, y este es el aumento que tengo que tejer junto con este punto. Pero tengo que tener este aumento detrás del punto. Para esto doy la vuelta y tejo con el punto revés, pero llegando a aguja así. Otra vez doy la vuelta hago el aumento y tejo los puntos hasta llegar al aumento este el punto y el aumento veis tengo que tejerlo junto con este puntito doy la vuelta otra vez el aumento y tejo los puntos revés otra vez este aumento doy la vuelta este punto y el aumento introduzco aguja por este lado y tejo hoy se me enganchó un poco y tejo Punto revés, doy la vuelta y última vez os enseño y continuáis tejiendo solitas otra vez. El aumento tejo los puntos, llego hasta el aumento es este punto y aumento juntos doy la vuelta otra vez hago así como la asada el aumento y dejo los puntos revés el aumento doy la vuelta al punto al aumento Introduzco aguja y tejo el punto revés. Continuar vosotras solitas. De momento con ida y vuelta. Mira chicas, cuando llegáis a último punto y tendrás que dar la vuelta, aquí está el marcador. De momento marcador dejo por aquí. Doy otra vez el punto tejo estos puntos con el punto revés, llego aquí. Hasta el final. Veis, tengo mi punto último. Y pues la hebra. Hago lo mismo. Punto revés. Este ya marcador quito no me hace falta. Y voy a dar la vuelta. Y tejo la última fila, aunque esta hebra tendré que tejer con este punto. Es decir, sigo aquí como es mi parte trasera. Aquí de momento quito marcador para tejer este punto juntos con este. Recordamos que mi marcador estaba aquí, ¿vale? Cuento 8 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y pongo marcador. Es decir. Por nuestra parte delantera, como aquí son 8 puntos, aquí he contado ahora 8 puntos. Por el otro lado vamos a hacer luego lo mismo, 8 puntos. Vamos a desplazar el marcador. Entonces, en parte delantera queda 8 más 8, 16, 40 menos 16, 4, 24, ¿no? 24. 30, sí, 24 puntitos quedan aquí. Así con esto hemos terminado la primera oreja. Pues vamos a dar la vuelta. Hacemos este aumento otra vez y tejemos ahora por el parte revés hasta nuestro centro. Puntos traseros y pues esta es mi segunda oreja para parte trasera. Entonces aquí son 8 puntos y 4 puntos. Se teja otra vez hasta el marcador. Y vamos a trabajar solamente con esta oreja. Mirad, ya estoy en este, mi oreja. Segunda, tejo 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 puntos paso marcador y mis primeros 4 puntos pero por el lado revés 1 2 3 4 quito este marcador que no me hace falta doy la vuelta hago el aumento primeros cuatro puntos 1 2 3 Cuatro, quito este marcador, doy la vuelta y continúo tejiendo como antes, ida y vuelta. Chicas, por este lado, cuidado, cuando tejéis aquí, aquí no podemos hacer así, porque este punto, por este lado, está cruzado, ¿veis? Está mirando al otro lado, entonces habrá que dar la vuelta a este punto. A, al aumento no hace falta introducir aguja y tejer este punto para que la, estos puntitos están escondidos por este lado. Y aquí por parte revés pues hacéis lo mismo como en esta oreja, dando vuelta a los dos puntos. Mira chicas esta oreja ya he llegado al final, di la vuelta, este es último punto que tengo que tejer aquí. Y voy a dar otra vez la vuelta. Este marcador ya no me hace falta, así bueno. Do, doy la vuelta mi aumento. Recordamos que esta es mi parte trasera y voy a ir por la parte revés, por el parte revés hasta Mi marcador delantero, este é es mi aumento, pois pues quito de momento marcador. Doy la vuelta así y dejo este punto. Recordamos, marcador estaba por aquí, entonces cuento 8 puntos. 1, este es primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y pongo marcador. Doy la vuelta. Quien quiera comprobar por parte delantera. Aquí 24 puntos tienen que quedar. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Exactos. Pues, y ahora, como tenemos aquí orejas, ahora voy a hacer aumento otra vez y dejo todos los puntos por parte trasera. Este es mi parte trasera para que veáis esta lo que vamos a tejer es la parte delantera gráficamente gráficamente voy a dar la vuelta y estamos por aquí antes hemos tejido esta oreja pasamos por aquí y hemos tejido esta oreja hasta aquí y ahora lo que vamos a hacer es elevar nuestra parte trasera en estas 8 total será 16 filas o sea gráficamente si este es el gorrito así pues esto vamos a bajar la parte trasera para que la parte delantera estará más elevada ¿cómo hacer esto? con vueltas acortadas para que hemos desplazado marcador en 8 en 8 puntos ahora vamos a tejer por parte trasera con ida y vuelta ida vuelta hoy perdón no se ve ida igual con un punto ida vuelta ida vuelta ida vuelta hasta estos marcadores y luego ya cuando terminaremos será todo en circular esto ya os dejo a vosotros que tejéis aquí con ida y vuelta, ida y vuelta hasta cada marcador. Miramos chicas, aquí he llegado ya al último punto, hice la vuelta, un aumento, he tejido hasta el final y aquí también me queda último punto. Pues que hago? Como antes, doy la vuelta, este punto y este lo dejo con punto revés. Ya no tengo más puntos. A ver, una vez más con punto revés. Porque aquí hay hebra que no se agarró. Ya no hay más. Último aumento que hago. Y continúo tejiendo en circular, es decir, estos marcadores en laterales ya no hace falta. Este marcador de inicio de la fila, pues voy a poner ahora por aquí. Y esto, veis, se ha elevado parte trasera, bueno, se ha elevado, perdón, parte delantera y se ha bajado parte trasera. Ahora tejemos recto. Ahora un poquito de teoría de cuánto tejer. Pues fondo del gorro, digamos este fondo, es 21 centímetros. 21 centímetros traduzco a filas, son 70 filas. Totales. Pero bueno, yo no voy a tejer 70 filas ahora mismo. Vamos a tejer recto y luego vamos a formar orejitas. Si yo haría un gorro simple con cierre, entonces dividiría mis puntos, 100 puntos, en cuatro partes y restaría 3. 3 es número fijo y total me saldría 22 últimos filas de cierre. Entonces, como teoría más o menos recto, nos vamos a tejer 70 filas menos 22 filas, 48 filas recto. Pero recordamos que primeros tres filas aquí ya hemos tejido con punto liso. Entonces, 48 menos 3 son 45 filas. Vamos a tejer recto. Así que continuamos tejiendo recto 45 filas. Bueno, chicos, os enseño qué ha salido para que tengáis idea y ahora os enseño qué vamos a hacer más adelante y cómo vamos a cerrar este gorrito. Ahora que hacemos es preparamos los marcadores. Recordamos que nos queda tejer 22 filas y 22 filas es cierre del gorro. Pues para marcadores eh, te hace falta un 1 2 3 4 y 5 5 y 1 más 6 primero que vamos a hacer es poner aquí y marcar dos puntos centrales como este es puntos centrales donde comenzaba la fila voy a desplazar este marcador por aquí voy a tejer un punto para que ahora no se me va este marcador o dos puntos y voy a poner un puntito por aquí, es decir, mi fila se desplazó un poquito y son ya dos puntos centrales de vez de uno. Des si tuvieras aquí un punto central tienes que contar 28 puntos por aquí. Y 28 puntos por aquí a partir de punto central. Si esto ya dos puntos, entonces 27.

Marcador, dos puntos marcador. Entre estos puntos y puntos, este, entre estos marcadores, por parte delantera, son 40 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 puntos. Así que... De arriba mirando 40 puntos, dos puntos marcamos y aquí dos puntos centrales. Aquí, aunque hay tejido, vamos a poner nuestra filas a partir de fila número uno. Y en esta primera fila hacemos disminución solamente por parte trasera alrededor de estos puntos centrales. Para hacer disminución, en nuestra primera fila, pues aquí bueno los puntos están mirando bien, pero si no están mirando bien, pues los giras y haces disminución con inclinación a la derecha. Tejes toda la fila hasta llegar hasta últimos dos puntos. Cuando llegas a estos dos últimos puntos, a ellos sí que das la vuelta y tejes estos dos puntos juntos pases marcador y empieces la fila. Nos vemos en la fila número 5. Así que de momento tejer siguientes tres filas sin ninguna disminución, simplemente en circular. En la fila número 5 nos vamos a hacer el mismo disminución por aquí. Llegamos a nuestras orejas que están separadas aquí con dos puntos y hacemos también disminución aquí que está mirando a la derecha, luego paso marcador y voy a hacer aumentos alrededor de estos dos puntos centrales. Para hacer aumento, vamos a hacer, puedes hacer como a ti te apetezca, o con hebra cruzada, o levantando la hebra esta de la fila anterior. Yo voy a hacer levantando la hebra de la fila anterior, así que levanto la hebra por este lado así. Lo pongo sobre aguja y introduzco aguja, tejo este punto. Así, tejo dos puntos y por este lado levanto la hebra al revés. Lo pongo sobre la aguja y lo tejo con hebra cruzada es lo que ha salido. Paso marcador. Y aquí hay que hacer disminución de dos puntos. Estos puntos puede ser que están girados, tienes que dar la vuelta. Entonces, en orejas, en cada fila, hasta fila número 13, incluida, vamos a hacer estos aumentos alrededor de estos dos puntos centrales. Disminuciones de momento. Hacemos en cada segunda fila. Así que, fila número 5, continúas. Haces en otra oreja lo mismo. Fila número 6, tejes sin ninguna disminución por las orejas y por trasera. No haces disminuciones, pero sí aumentas en las orejas. Fila número 7, comienzas la fila. No haces ninguna disminución. Llegas hasta la oreja. En la oreja sí que vamos a hacer disminución de dos puntos. Pasamos marcador, tejemos un punto, segundo punto. Hacemos otra vez aumento. Tejemos un punto, segundo punto. Otra vez el aumento. Tejemos estos dos puntos que quedan. Hacemos. Pasamos marcador, hacemos disminución. Llegando a la oreja, pues hacemos una disminución. Pasamos marcador, tejemos un, dos, dos puntos, levantamos la hebra. Tejemos el punto, o sea, nuestro aumento, dos puntos centrales, otra vez levantamos la hebra, tejemos el punto y dos puntos. Total, ahora tengo ocho puntos en la oreja. Paso marcador, intercambio los puntos y hago una disminución. Termino mi fila número 7. Por parte trasera no hacemos ninguna disminución. La fila número 8 tejemos todos los puntos sin ninguna disminución, pero sí continuando haciendo aumentos en las orejas alrededor de estos dos puntos centrales. Fila número 9. Empezamos haciendo disminución en parte trasera. También vamos a hacer disminuciones alrededor de orejas y aumento en las orejas. Así que mi disminución y, y voy a llegar hasta la oreja. En la oreja, antes de oreja, hacemos disminución de dos puntos. Paso marcador. Tejo, estos son mis dos puntos. Cuatro puntos. Un, dos, tres, cuatro. Levanto la hebra de la fila anterior. Y dejo con hebra cruzada aquí, chicas, como habéis notado, mejor tener agujas un poquito con punta. Si os resulta difícil, puedes hacer con el ganchillo. Tejo dos puntos aquí, levanto la hebra por este lado, tejo cruzada, tejo hasta el final de la oreja, paso marcador y estos dos puntos doy la vuelta y lo tejo dos puntitos juntos hago este en siguiente oreja la fila y cuando termino la fila hacia sí, aquí hacer una disminución también cuando termino la fila número 9 empiezo la fila número 10 sin hacer ninguna disminución pero sí recordamos aumentos en las orejas la fila número 11 no hacemos disminuciones en parte trasera, pero hacemos solamente en las orejas y además aumentos. Entonces hago disminución antes de llegar a la oreja. Luego tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Estos son mis dos puntos centrales. Hago aumento. Con la hebra cruzada, tejo dos puntos, otra vez aumento con la hebra cruzada, tejo seis puntos, paso marcador y hago disminución. Con otra oreja repito lo mismo. Disminución, puntos, aumento alrededor de dos puntos, marcador, disminución. En parte trasera no lo hago, disminución. La fila número 12, tejas sin disminuciones, pero sí con aumentos en las orejas. A partir de fila número 13. Por parte trasera, disminuciones ya empiezan en cada segunda fila. O sea, vamos a hacer disminuciones en fila número 13, 15, 17, 19 y 21. Comenzamos. Y la fila número 13 es la última donde vamos a hacer aumentos en las orejas. Entonces, primera disminución. Voy a llegar a mi oreja. En las orejas igual vamos a hacer disminución. Antes de la oreja pasamos marcador. Y como os comenté, es última fila donde vamos a hacer el aumento. Entonces aquí hacemos el aumento. Así, con hebra cruzada dos puntos centrales otra vez hembra cruzada el aumento tejemos ay, hasta marcador esto no me gusta esto no me gusta aquí hasta marcador Y después de marcador, disminución. Repetimos lo mismo con otra oreja. Nos vemos en la fila número 14. Fila número 14, aquí no hay mayor diferencia porque se tejan todos los puntos, excepto que en orejas... De vez de aumentos ya empezamos a hacer disminuciones. Es única diferencia. A partir de esta fila, siempre en cada fila vamos a hacer disminuciones. Entonces empezamos con oreja. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de oreja. Este es mi punto central y punto al lado. Y ahora hago disminución de estos dos puntos. Hago así disminución mirando a la derecha. Y este tiene que mirar disminución a la izquierda. Para que no sea bonito, tenemos que dar la vuelta a estos dos puntos. Introducir aguja y hacer disminución. Y pues continúo tejiendo la fila con todos los puntos. En otra oreja repito lo mismo. Fila número 15. Recordamos que vamos a hacer disminuciones alrededor de estos dos puntos centrales de parte trasera. Alrededor de orejas seguir haciendo disminuciones. Como os comenté a partir de la fila número 14, disminuciones dentro de la oreja en cada fila. Esto ya no voy a repetir en cada fila. Entonces, la fila 15. Tejemos con disminuciones en parte trasera alrededor de las orejas 16 tejemos todos los puntos simplemente hacemos disminuciones en la oreja dentro fila 17 tejemos igual que 15 es decir haciendo disminuciones en parte trasera disminuciones alrededor de las orejas fila número 18 nos vemos Después, en la fila 18, aún disminuciones alrededor de las orejas, vamos a hacer ya en cada fila hasta finalizar nuestros 22 filas. O sea, en la fila 18, 19, 20, 21, 22, vamos a hacer disminuciones. Vamos a ver otra vez más cómo se hace. Y en parte trasera, recordamos, solamente en cada segunda fila. En fila 18, aquí no hacemos disminuciones. Pues nada, fila 18, como en 17 ya hice disminución, y en 18 también lo hago disminución. Paso marcador y os enseño una vez más disminución en las orejas. A ver, aquí la hebra. La pongo. Disminución por aquí. Y disminución por aquí. Ahora el labor empezará a disminuirse, por lo cual el cable o oh, haces así y sigues tejiendo para que sea más cómodo. Pasamos y otra vez disminución. Recordamos aquí, intercambiamos los puntos para que no estén cruzados. Y lo mismo hacemos con siguiente oreja. Así que, veis, ya está empezando formándose nuestra orejita. Ya queda muy poco. Así que, chicas, una vez más, disminuciones en parte trasera en cada segunda fila. Continuamos hasta la fila 22. Quedan muy poquito. Y aquí en las orejas, en cada fila igual que aquí en cada fila y aquí alrededor en cada fila cuando terminas pues número total de puntos desde aquí desde la trencita tiene que ser 16 y 16 si veis que pues te falta algunos puntos que no son 16 y 16 pues tejas una filita más y arreglas este número de puntos para que sean iguales desde el centro de nuestra oreja, donde ya hemos hecho disminuciones y por otro lado. Y ahora introducimos aguja lanera y vamos a unir estos dos lados con aguja lanera. Si te resulta difícil también puedes unir con ganchillo por parte aquí de dentro. Única cosa que vas a tener una costura, pero si quieres sin costura entonces, con aguja lanera introduzco aguja y paso el punto. Traduzco mi aguja otra vez y agarro siguiente punto. Introduzco la aguja y agarro así siguiente punto. Aquí hay que tener paciencia. Aquí en el mismo punto y el siguiente. Aquí punto y siguiente punto. Aquí el mismo punto y el siguiente punto. Aquí otra vez este punto y este punto y así hasta el final de la fila. Este es unión que está saliendo. Y así chicas ha salido este cierre. Mirad qué bonito, precioso. Ahora os enseño un maniquí lo que ha salido. Es lo que ha salido. <laughs> Mirad, qué monada. Así por este lado. Y así. Y nos falta hacer pues segundo gorrito que es el forro de este gorro. Así que venga, empezamos. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deshacer esta trenza y levantar otra vez puntos. Es decir, vamos a tejer como un gorro más hasta aquí, igual que este que hemos tejido. Para deshacer la trenza, pues tiramos así un poco. Este de momento está por aquí, la coleta, mi primer punto. Y luego, mira, chicas, ya se deshace y se queda el punto en la aguja. Pues así. Tienes que recoger todos los puntos otra vez en las agujas, en mismas agujas. Cuando finalices, como este es comienzo de fila, igual que antes, pones marcadores, empiezas a tejer una oreja, otra oreja y luego parte pues recta por aquí el cierre y os enseño cómo realizar para que yo voy a tejer forro con otra lanita así blanca. Pero para que este borde justo no está como visible y este borde así blanquito, primeras tres filas, igual que al comienzo, os aconsejo hacer con la misma lana, con esta lanita principal que tejéis. Y luego después de tercera fila, cuando empiezas las orejas, sí que introduces o oh, otra lana, por como este tiene pelusa. Y esta no tiene, voy a tejer con esta, con lana mirina. Voy a introducirla y pues tejerla el forro principal. Y así el borde no estará tan visible, digamos, después de tres filas, no está tan marcado. Si enseguida introduces otra hebra y vas a tejer, aquí por delante a veces como se mueve un poquito, se ve otro color. Voy a enseñar que está saliendo. Veis, como os dije, cuando tejemos tres filas, el borde no, no se ve. El gorrito estará perfecto. Si vas a empezar justo en el borde, introduciendo otro color, entonces sí que estará como a veces moviéndose. Y pues, chicas, lo mismo que antes, tal y como dije, pues orejas, no sé qué, todo esto, 45 filas. Después de 45 filas, que vas a poner? Son cuatro marcadores es decir dividimos gorro en cuatro partes como yo tengo 100 puntos 25 25 25 25 si tienes otro numerito de puntos digamos en par aunque no tienes que tenerlo porque ya número total de puntos tiene que ser divisible entre cuatro desde principio nos vamos a hacer disminuciones disminuciones Vamos a hacer alrededor de cada marcador, alrededor de este, de este, de este, en cada segunda fila. Es decir, una fila haces disminución, otra fila pases, una fila con disminución, otra fila pases. Como es mi comienzo de fila, veis yo hice disminuciones, disminuciones, disminuciones y una fila tengo que tejer sin disminución y empezamos con disminución estos dos puntos dos juntos mirando a la derecha así que así como hago yo y pues tejes hasta marcador siguiente ves y lo que hago es sacar un poquito el cable y tejerlo porque si no no cabe puedes cambiar a cuatro agujas con doble punto por ejemplo o unos tres agujas cuando ya quedan dos puntos, esto hay que disminuir. Estos hay que cambiar sentido de los puntos para que no estén cruzados. Introducir aguja y disminuir. Pasar marcador, disminuir estos dos. También se puede dejar como un punto entre o oh, dos puntitos por aquí antes de hacer disminuciones. Esto ya a gusto de cada una. Pues tejas así, llegas al siguiente marcador y repites lo mismo. Repetimos: dos puntos, giro, introduzco aguja, disminuyo, paso marcador, disminuyo los siguientes puntos. Se así hasta el final de la fila y sigues tejiendo una fila con disminuciones, otro sin disminuciones, con o sin. Bueno, chicas, y al final, ¿qué tenéis que hacer? Pues no esperar cuando ya terminan todos los puntos, sino dejar un poquito. Yo he dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Más o menos entre cada cierre son 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Y luego ya cortar la hebra, pasar a la aguja lanera y pasar. Todos estos puntos a la aguja lanera. Antes de hacer todo esto y antes de cerrar gorro, por supuesto, hay que esconder ahí dentro. Si tienes algunas cebras, los cortas, los sujetas por ahí para que no se deshagan. Y pues este es el cierre. Pues lo que hay que hacer ahora es hacer nullitos y esconder esta hebra que tengo pues dentro del gorrito, y así ha salido el cierre del gorro. ¿Veis? Así. En teoría, chicas, el gorrito está finalizado, pero si queréis hacer unos cordones, ahora os enseño cómo se hace. Mirad, yo hice uno, pero no más grande porque quiero poner aquí un pompón, pero bueno, vosotros podéis tejer longitud que os apetezca. Vamos a hacer segundo para que sean iguales, por si acaso. Doblo así el gorrito y por parte revés. Levanto cuatro puntitos con agujas de doble punto, entonces voy aquí, pues primero por aquí, un, dos, tres, cuatro. Vale, primero por aquí en el medio, levanto un punto, levanto segundo punto, levanto tercer punto y levanto. Cuarto punto. Doy la vuelta. Ahora por lado derecho. Este punto de momento tejo. Siguiente. ¿Veis aquí la hebra que hemos hecho? Pues la levanto y tejo punto derecho. Luego punto revés. Otra vez la hebra. La levanto. Tejo a derecho. Punto revés. 1, 2, 3, 4, 5. Este punto derecho y este punto revés es punto orillo, y así pues voy a seguir tejiendo. Punto orillo lo quito, luego punto revés, derecho, revés, derecho, revés, y otra vez revés. Doy la vuelta. Total, tengo siete puntos. Se puede hacer más anchos si queréis entonces empezar más o menos por aquí y por aquí podéis hacer más anchitos es como os apetezca quito el punto derecho revés derecho revés derecho revés aquí así agarro un poquito y así pues punto elástico a longitud deseada no he contado ni cuántas filas tengo ni nada por estilo. Voy simplemente a hacer iguales y ya está. He visto longitud que me gusta. Pues aquí unos puede ser 15, unos 20 centímetros, unos 15, 20. A ver. Tengo 15, pues unos 16 centímetros tengo, pero pues se puede hacer más largos para atar el gorrito. Y os dejo aquí finalizar vosotras mismas estos cordoncitos. Luego os aconsejo lavar el gorro, si has tejido con lana así de pelusa de angorra, lavarlo, secar en superficie plana. Para que no esté mucho pelusa, pues lo que hacéis es airear con secador y se cae el pelo que no hace falta y a disfrutarlo por supuesto pues chicas muchas gracias por ver este vídeo os deseo a todas felices creaciones y que os salgan cositas bonitas